Partido muy, muy igualado. Bueno, los dos entrenan en Madrid, Sergio es de Madrid y Javi, aunque no es de Madrid, bueno, nos conocemos y sabíamos a priori que iba a ser muy duro y así ha sido. Se ha decidido al final por 10-10 en el tercero, detalles mínimos, o sea, puede haber ido para cualquiera. Así que nada, bueno, muy contento porque, bueno, vienen fuertes, era un partido difícil y yo creo que en momentos decisivos hemos estado acertados y calmados y hemos sabido ahí sacarlo adelante. Circuito 2 años para acá y sobre todo este año ha cambiado muchísimo. Antes las preparias eran más sencillas y ahora pues hay muchísimo nivel. Entonces cualquier pareja te puede ganar y yo creo que es un error ir mirando más allá. Hay que plantear cada partido y bueno, ir sacándolo porque si no al final es contraproducente, no consigues nada. Entonces pues bueno, ahora por el de mañana y bueno, a ver qué tal va. Para empezar, todavía nos queda un partido de pre-previa, porque es un máster, entonces son 3 partidos de pre-previa, mañana hay que jugar a las 11. Y bueno, la verdad que ha sido un partido bastante disputado, dos jugadores que juegan también muy bien.
El primero, bueno, ha sido un poco fallos nuestros, que ellos han jugado bien, y luego dos tiebreak, que bueno, una lotería, que puedo caer de un lado para otro, y afortunadamente, pues oye, hemos ganado nosotros y satisfechos con la victoria, la verdad, muy bien todo. Él está acostumbrado siempre a jugar al revés, yo, bueno, tengo la suerte que puedo jugar en los dos lados, y bueno, pues siempre que juego pregunto a mi compañero que es donde no quiere jugar, entonces a mí me da un poco igual, pero sí, la verdad es que es cierto, porque jugando a la derecha estás a lo mejor un poco más limitado, y desde el revés, pues hombre, cuanto más grande, pues abarcar más, le pegas más. Pero bueno, ahí son circunstancias que a veces no es fácil, luego no hay que mandarse, jugar un poco en todos lados y pelear. Bueno, ya te digo que esto al final es aguantar, dar todo en la pista y bueno, y afortunadamente pues oye, si ganas fenomenal y si no, pues oye, a seguir, no queda otra. Thank you.